Mis queridos alumnos, siento una alegría inmensa por las posibilidades que tienen. Sin duda, sé que estoy frente a personas maravillosas, con capacidades únicas. Estoy convencido de que pueden evolucionar el mundo en el que viven, si así se lo proponen. No puedo contarles lo que se encontrarán en el camino, ni eso yo mismo lo sé. Pero sí quiero que sepan que pueden apoyarse en mí, si es que así lo desean. Para eso estoy aquí. Solo quiero decirles que en esta nueva etapa de la vida, les deseo todos los éxitos del mundo. Así que, a triunfar, mis queridos alumnos. Hola, hija. Hola, flaca hermosa. Haciéndote, mira, acá una pequeña sorpresa para ti. Para decirte solamente que te amo mucho, que te quiero mucho, que te adoro, que eres todo, que tú y tus hermanitos son todo en mi vida. De corazón, para decirte también que siempre voy a estar contigo, para cuidarte, para protegerte, para aconsejarte. Ya, mi amor, cuídate, cuídate siempre. Sé que lo haces, mi amor, sigue así. Y diviértete en esta fiesta junto a todos tus compañeros. Diviértanse todos. Chao, mi amor. Hola, Luchi. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estoy acá emocionada, obviamente, porque es un mensaje especialmente para ti. He leído tu carta, tu papá y yo. Nos hemos emocionado al leer tu carta, que estaba tan hermosa. Te queremos mucho, tu papá y yo te amamos. Esperamos de ti. Creo que todo lo que esperamos tú lo eres, tú nos das, tú nos satisfaces. Todo, todo nos llenas nuestra vida. Eres una de mis hijas. Hermosa. No sé, no tengo a veces palabras ni para decirte. Tengo dos hermosas hijas, una de ellas eres tú. Estoy muy orgullosa de ti, demasiadamente orgullosa por lo que eres. Y también creo que vas a ser muy grande, porque eres una persona muy linda, muy hermosa, muy disciplinada. A la edad eres muy madura. Y te amamos, te queremos mucho, tu papá y yo. Un besote. Harrison, tú sabes que te quiero mucho y estoy para apoyarte en todo lo que necesitas de acá para adelante. Ahora estás terminando tu colegio, falta todavía mucho y te deseo todo lo que puedas alcanzar, todo lo que quieres lograr tu objetivo, y voy a siempre estar ahí a tu lado para apoyarte. Te adoro, hijo. Hijito lindo, yo sé que es tu último año. Estoy muy orgullosa de ti por tenerte y estoy muy agradecida a Dios por haberme enviado a este mundo a ti. Y yo sé que vas a seguir siendo ejemplo para nosotros y para tus compañeros. Te queremos mucho y estamos dispuestos a apoyarte en todo momento. Mi amado hijo, tú sabes cuánto te amo y sabes que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y tú sabes tus metas altas que tienes que alcanzar. Estoy siempre para apoyarte. Te amo. Una vez más. Yo sé de ti. Sabes que por ti soy mamá. Por eso soy muy feliz. Lo único que te deseo son los mejores éxitos para ti. Hijita, tú eres la luz de mis ojos. Siempre te lo he dicho. Estoy orgullosa de ti en este último año de tu colegio. Y éxitos en tu vida profesional. Sé que va a ser así. Estoy orgullosa de ti. Hola, hijo. Bueno, ya en esta temporada estás terminando ya quinto secundaria. Empieza tu nueva vida universitaria. Espero que seas un buen profesional y sigas adelante. Te quiero mucho. Anthony, querido hijo, tú sabes cuánto te quiero, cuánto te amo. Soy un padre dichoso de tener un hijo tan maravilloso. Lo único que te deseo es de que sigas superándote. Sé un hombre con bastante entusiasmo, deseo, voluntad de superación, y que algún momento que la patria te desee, digamos, sepas que vamos a apoyar en toda la situación. Sé un hombre, digamos, de decisión, y que, digamos, a través de tu superación y tus estudios, demuestres, digamos, a la ciudadanía que tú eres capaz de hacer y de poder participar, digamos, en todo lo que la patria te desee.
te deseo mucha felicidad y sigue adelante, sigue estudiando, que es lo mejor para ti. Hijo Omar, realmente para mí es una emoción haber recibido tu carta. Sinceramente, esto es una muestra de cariño que nos tienes a los dos, a tus papás. Tu papá y tu mamá te queremos un montón. Siempre estamos a tu lado, queremos luchar por ti. Te deseamos lo mejor, que sigas adelante, seas un gran profesional al servicio de la sociedad. Tú sabes perfectamente las responsabilidades que tienes que asumir como profesional y como ciudadano. Te quiero mucho, siempre estaré a tu lado, siempre en las buenas, en las malas, en los momentos difíciles, sí. También en los momentos de alegría, estaremos siempre compartiendo. Bueno, Mariel, querida hija, cuando leí tu carta, realmente me sentí muy emocionada y me llegó directo al corazón. Y lo que primero que quería hacer es ir a abrazarte y decirte que te amaba bastante, pero no estabas a mi lado. Ahora que a través de este video te quiero hacer llegar todo el mensaje de amor que tengo hacia ti y que te voy a apoyar en lo que tú decides estudiar, en el camino que quieras, que seas feliz. Siento mucho que te amo. Hola Alfredo, hola hijito. Yo sé que tú eres bien traviesito y siempre has sido así, muy sano, juguetón y travieso. Ahora que estás acabando quinto de secundaria, espero que tomes pues tus decisiones más en serio lo que quieres estudiar así. De repente nunca te lo he demostrado con palabras diciendo te quiero, pero tú sabes que te quiero así, con ese cariño que te trato, mi negrito, nada más. Miguelito, sabes hijito que nosotros te queremos mucho y siempre vas a contar con nosotros para todo lo que tú quieras y tengas planeado. En todas las metas que tú tengas trazadas, siempre vamos a ir de la mano. Pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí para ti. Te amo mucho, hijito. Hola, Miguel. No sé qué decir ya. Bueno, tú sabes que yo te quiero mucho. Haría todo por ti para que seas una buena persona. Y no tengo más palabras que decir, estoy muy emocionado y te queremos mucho. Me siento muy orgullosa de tu persona y que, claro, siempre tienes que recordar de tu mamá también, por más que está lejos, tu mamá es tu mamá. Nosotros somos ya como tu abuelita, mamá de tu papá, claro, siempre te vamos a colaborar. Tú ya verás, porque ya estás saliendo ya de la adolescencia. Tú eres bien respetuoso, es lo que a mí me gusta y además tú en todas partes siempre tienes que comportarte así. Cuando seas profesional, todo así tienes que ser una persona responsable. Y por ahí, hijo, yo te quiero mucho.